Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. Bueno, ya sabéis que últimamente he estado trayendo fundas bastante curiosas al canal y hoy no iba a ser menos, me ha llegado una funda que la vi por AliExpress y bueno, me hizo gracia, la vi que no es que protegiera mucho, pero sí que bueno, salía de la tónica de las fundas que estaba pidiendo, pues de últimas creo que fueron unas 3 o 4 y bueno, pues la verdad que es bastante diferente a esas 3 o 4 que he ido subiendo la semana pasada. Así que bueno, os voy a hacer un falso unboxing como siempre, porque siempre intento abrir el paquete para no encontrarme sorpresas. Y vamos a ver qué tal. Bien, el envoltorio, ya digo yo que era bastante pobre. O sea, sí que es verdad que tiene burbujitas y tal, pero era bastante pobre la protección. Me hubiera gustado que hubiera sido más, no sé, más cuidadoso con esas cosas, pero bueno. Y después, bueno, pues tenía este típico papel que estáis viendo aquí, bastante grueso, pero que bueno, que tampoco es que proteja muchísimo a la hora de que se caiga, lo puedan pisar o algo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La funda es esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Imagino que algunos de los que ya se movéis, por ejemplo, por AliExpress, pues veréis que es bastante conocida. Y bueno, me hizo bastante gracia, ¿vale? Aquí la estáis viendo, voy a poner así para que la veáis también. El color es precioso, es un amarillo muy, muy, muy bonito. Y como ya os digo, es como de pasta dura. No tiene pinta de que proteja mucho. Ya digo que es más por lo bonita que es que por lo que protege. Y bueno, lo voy a montar en el Mi A1 y vamos a ver qué tal, cómo queda. Voy a quitar esta, que por cierto es la Cafele, con los marcos negros, que también me lo preguntáis mucho. ¿Vale? Es esta que estáis viendo aquí. Esta es la funda que suelo utilizar durante toda la semana. Y vamos a probar esta y vamos a ver qué tal. Me recuerda mucho a las que subí que se parecían a la Cafele, las que tenían el anillo aquí, en medio. De pasta es igual, o sea, no es muy diferente. Incluso los botones dirías que son prácticamente iguales. Debo, por ejemplo, ¿qué es lo que la hace tan especial? Pues básicamente el diseño, el tacto que tiene, que es bastante suave. Y bueno, que es muy accesible al tema de los botones. Se pueden pulsar bien. Y bueno, y eso, y es que me gustaba bastante y dije, bueno, pues me lo voy a pedir porque queda bastante bien. Hay una cosa bastante rara que no sé si saldrá en cámara, que es donde está el puerto de los auriculares. A ver si enfoca, o tengo que enfocar yo manualmente como siempre. Tengo que liarla seguramente. No sé si enfocará. Vale, no quiere enfocar. Bueno, es esta parte de aquí, ¿vale? Es como un pico bastante raro. No sé por qué no. Aquí lo vais a ver mejor. Es un pico bastante deforme, raro, que no lo trae esta zona. Es como una bajada que hay aquí. Pero que bueno, que en principio no es nada molesto en ese sentido. ¿Vale? Está bastante bien, lo he probado para el tema del Type C, del cable USB de datos. Y el mini jack. Y la verdad que va bastante bien. O sea que no cuelga ni nada, ni se suelta, ni tienes que presionar muy fuerte, ni nada. Y la verdad que la funda es preciosa. Después, una cosita que quería decir, lo de siempre, es que cuando colocamos el dedo aquí, a pesar de tener estos huecos, no araña, no hace daño a la hora de colocarlo y estar toqueteando y tal. Y la verdad que a mí me ha encantado. Así que, ya os digo, me costó, creo que fue unos 2 euros, si no me equivoco. Y ya os digo, una de las mejores compras en fundas que he hecho en el sentido de estética. Muy, muy, muy bonita. No creo que dure mucho si pega una hostia en el suelo, las cosas como son. Porque no tiene pinta de proteger mucho. Pero bueno, es lo que hay, porque por ese precio tampoco se puede pedir mucho. Así que bueno, ya os digo, si os gusta la funda, os los dejaré en la caja de descripción para que la veáis. Y bueno, pues ya os digo, totalmente sin publicidad y sin nada. Si os gusta, pues me lo decís. Os dejo más funditas, que sé que a algunos mola bastante. Y poco más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.